¿Qué tal, mis amigos de Uvideos? Qué bueno que nos acompañan aquí en El Sazón de Lourdes. Bueno, todo el mundo está hablando de esta entrevista exclusiva que nos otorgó Ana Brenda Contreras acerca de por qué canceló su boda 4 días antes. Pues lo que usted vio en Sal y Pimienta no fue lo único. Fue una conversación muy larga y aquí en exclusiva les presentamos más. ¿Tú te ves ahora mismo con él más como novia o como esposa? Pues un poco de los dos, ¿no? A mí me gustaría pensar, desde que me casé con él, me gustaría pensar que casarte con alguien es ser siempre novios, ¿no? Y seguir siendo novios y seguirte enamorando y seguirte extrañando, lo cual también es padre, y seguirte sorprendiendo. Y eso me gusta, esa parte me gusta, no tengo ninguna queja al respecto. Pero pues te digo, está toda esta otra parte donde entran los medios, donde no puedes vivir todo eso en un proceso relativamente normal, o sea, es difícil. Pero lo que me indigna a mí muchísimo es que como la prensa y mucha gente que escribe cosas lo convierte en algo como tan sexista y en algo como si una mujer no valiera si no se le realizó su boda, ya sabes, o me parece horrible. Ana, ¿cómo fue ese día que tú tomaste la decisión de cancelar la boda? La tomamos los dos. Y el día que llega la supuesta boda que no se dio, que era supuestamente el día más feliz de tu vida, en el sentido que lo proyectamos, ¿no? Cuando llega el día en que tú crees, que tú dices, bueno, hoy me uno en matrimonio y no pasa, ¿cómo te sentiste ese día? Te das cuenta que todo pasa en la vida, todo pasa, y que en ese momento puedes sentirte que, ay, que, o sea, que te da tristeza, que te da dolor, y luego te das cuenta que pasa, o sea, que no realmente no es tan grande, que hay mucho más por qué sonreír y mucho más por qué estar bien, que tienes gente que te quiere, te das cuenta para darte cuenta quién es la gente que te quiere. Bueno, reitero el agradecimiento que tengo hacia Ana Brenda Contreras por habernos dado esta entrevista exclusiva. Le deseamos el mejor de los éxitos a nivel personal y también profesional. Ella está nominada a un premio TV y novela como mejor actriz protagónica por Corazón Indomable. Y de hecho, recuerde que Sal y Pimienta y esta servidora y mi compañero Ronner Figueroa también estamos nominados, así que esperamos con su voto, por favor. Bueno, qué bueno que nos acompañaron aquí en El Sazón de Lourdes y hasta la próxima. Besitos.